Increíble mi creación. Un huevo extremadamente más grande que lo. Pero bueno. Que lo veo hace más escola. Antes esto no estaba más, ¿no? Ya ha sido bestia. Ya ha sido bestia. No te dejo ver, no te dejo ver. DJ, DJ, ay, DJ Battlefield, DJ Battlefield, ay, DJ Battlefield, venga, baila. DJ Battlefield, yeah, yeah. DJ Battlefield, DJ Battlefield. Ay, DJ, te quiero mucho. Ay, te da la, me está chamuscando, tío. Ay. Siempre seremos amigos, DJ. Voy a hacer un tazo. Un día jugando a Dead Space me harté ya de la cortadora de plasma. Y me dije, joder, ¿por qué no probar cosas nuevas? Como, no sé, usar este Matazombies 2000. Y sí, con este Matazombies 2000 pude acabar con todos esos necromorfos odiosos. Cansado de que en el Dead Space te aparezcan muchos necromorfos por detrás tuya, sin que puedas esperártelo, no pasa nada. Ahora llega el Matazombies 2000. Llama ya al teléfono que aparece en pantalla y podrás matar a cualquier necromorfo que se ponga en vuestro camino. Sí, con este Matazombies 2000 podrás encargarte de esos bichos asquerosos que se comen la mugre del suelo. Bueno, nuevo vídeo de Resident Evil 4. Escóndete aquí, niña. Vamos, que te quiero petar. Plas, peta. Peta todo el carro, mato a los zombies. Digo, hostia, es un zombie campero. ¡Líbrame del dedo! ¡Líbrame del dedo! Hola, estás en el canal de BCA96. O Aquarius, Chojos y el Bar La Carrasca, patrocinadores oficiales de la Liga de Casa de Beltrán. Nuevo partido de la LCB, la segunda parte del Real Madrid contra el Chelsea. Yo soy el Madrid y Javi es el Chelsea. Bueno, 96, el primer capítulo de la guía de armas del Dead Space 2 va a ser la cortadora de plasma, una de mis armas favoritas. Que no cuesta nada, porque te la encuentras en el primer capítulo, no sé si os acordáis, en una sala de cirugía, se la mangas a un tío. Hola, estás en el canal de BCO96. Voy con BCO96. Porque tus tetas no son de este planeta. Hola, Venus. ¿Qué tal? ¿Tú debes de ser Venus? Sí, ¿eh? Soy ¿qué yo, tal? El amigo de Venus. Bueno, cualquier amigo de Vinny es amigo hola. Mío. Sí. Hola. ¿Por qué no subes a mi dormitorio? Yo quiero, sí. Creo que puedo darte algo especial. ¿Qué me vas a dar? Ven conmigo, guardias. Genial, ya contra la puta. No me dices así, guardias, que es mía, ¿eh? Luego os la presto. Pero que me va a salir gratis, hombre, que tengo cupones. Genial. Sí. Tú, salidillo, que es mía. Chan, chan. Nuevo Terminator, va a saltar. Cuidado con Wally. Hostia, terrible de Wally. No importa, va. Wally está chetadísimo. Prosigue. Vamos, Wally. Vamos, Wally, que tienes que matar, tío. Venga, Wally. A la bomba, que ahí se concentra la gente, Wally. Vamos, vamos.
Lola. A Wally. Una alegría, Wally. Wally, a la bomba. Para que aquí hay un huevo de gente, venga. Wally. Wally, no te estrellas. Wally, va. Wally. Entra. Usa la bomba. Wally, mira un tío, un tío, un tío. Sí. Emetar. Wally. Eres un genio, Wally. Hola a todos, chavales, aquí BF96 comentando una nueva partidita del Battlefield 3, como no, estoy jugando ahora que puedo subir vídeos. Pero bueno, a otra cosa, una nueva serie que voy a estrenar, que se llama, ya lo estáis viendo, Isle of Chetos. Y bueno, viene de la idea de que me estaba cabreando muchísimo, una buena partida que me hacía, no sé por qué. Pero lo típico, te mata con unas pas, unos picos. Y entras en rabia y no sé. Hola, muy buenas a todos, frikis de YouTube. Hoy estamos aquí a hacer un vídeo más raro todavía, ¿no? Que llego. Que bueno, me voy a poner un poquito serio. Solo dejo una partidita de. Bueno, lo voy a poner un minuto así porque es cortito lo que quiero decir. Y es que me voy a cambiar el nombre por otro. De BFEO96 no me gustaba mucho, es que es chungo de decir y todo. BFEO96 es un poco raro y lo he decidido cambiar por otro que me guste más, como es el de Spartan, ya que he estado motivándome tanto con documentales de historia, pues no sé, Spartan ahí a lo loco. Hola, estás en el canal de Spartan, amigo. Ajá, dentro vídeo. Hola, muy buenas a todos, frikis de YouTube. Aquí está Spartan comentando un vídeo de otro Spartan comentándolo. No, estoy probando la beta del God of War Ascension y me cago en la hostia como he matado. Sí, otra vez he dicho, me cago en la hostia. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo metido Walcott por toda la escuadra y se dispone a celebrarlo! Jugador del Arsenal, atención, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está haciendo Kolsinski? No sé cómo se pronuncia, pero ¿qué le está haciendo? ¡Le está abriendo el ojal! ¿Qué le está haciendo? Esto nunca lo había visto en mis años de carrera. Y le está dando por detrás, como un animal. ¿Qué está haciendo? Veamos la repetición. Vemos a Walcott tumbado. Tumbado con una cara que se lo está pasando muy muy bien. Y aquí viene el francés que le da un poco de amor a los frikis de YouTube. Aquí está Spartan comentando un vídeo un poco diferente de cómo va a ser el próximo mes de febrero. Madre mía, qué ganas tenemos de que llegue ese fantástico mes. ¿Por qué? ¿Por qué es la hostia? ¿Por qué? Muchos diréis que no, pero es la hostia. Bueno, aquí tenemos un gameplay de Battlefield con la NX3 A4. ¿Cómo se llama? A ver, si lo tengo aquí, M416, vale. Era M416, me hago un 13-4, no está mal. La verdad es que me reanima mucho. La partida que yo hago es una mierda, pero los compañeros son la hostia. Y lo hacen, pues es un 13-4, no está nada mal para subir. Es lo que digo yo, un aperitivo para lo que viene de la semana alemana. Welcome, muy buenas a todos en Freakens de YouTube. Aquí está Spartan comentando un vídeo. ¡Uf! ¡Qué caramelito! ¡Qué regalo me da! Dice. ¡Qué mierda de respawn, por Dios! Lo habéis visto, ¿no? Nada más reaparecer, tengo una esquina. ¡Bueno, otro caramelo! ¡Y otro más! ¡Gracias, dice! Amigo, amigo mío. Nos vamos a montar aquí la defensa del edificio. O al portero de discoteca. Aquí no pasa nadie. Venga, venga, venga. Pues nada, me quita el compañero. Qué majetes son los compañeros, ¿eh? Pues 420 puntos en pantalla, que sientan muy bien, ¿eh? Voy a dar lengua y, bueno, sí que si os ha gustado, like, favoritos, otro día más, mañana, y mejores alemanadas. ¡Adiós!